¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando en este lunes? Bueno, miren, el día de hoy les vamos a compartir esta rica receta de costillitas a la barbecue. Les iba a compartir un video de nieve, pero pues solamente cayó muy poquita, entonces vamos a esperar un poquito más, que sea un poquito más intensa la nieve. Y pues compartimos un bloc de nieve. Entonces, miren, el día de hoy vamos a degustar y vamos a disfrutar de estas ricas costillitas. Aquí ya tengo los ingredientes. Y bueno, en este caso tenemos aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, es costillita de puerco. Miren, la pedí que me la dieran en trozos. En este momento vamos a ver todos los ingredientes y la vamos a dejar marinar por una hora. Posteriormente la vamos a poner al refractario y ya la metemos al horno. Entonces, miren, el ingrediente número uno, todo lo vamos a moler en la licuadora, es cominos, una pizquita de cominos. Miren, aquí tenemos unos cominos. El siguiente ingrediente, pues como siempre, no puede faltar cebolla. Le vamos a poner jugo de naranja. Aquí ya tenemos en el vaso jugo de naranja. Le vamos a poner ajo. Yo tengo el ajo aquí, pues siempre de esta forma. Lo compro en bote, pero puede ser, como siempre, cabecita de ajo. Le vamos a poner un chorrito de vinagre de manzana. Aquí tenemos el vinagre de manzana. Le vamos a poner un poquito de soya. Le vamos a poner el siguiente ingrediente. Vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo, que viene siendo, como todos lo conocen, Nord Suisse. Miren, es este. El siguiente ingrediente, le vamos a poner este sazonador que se llama papicra. Es muy bueno, muy sabroso. El siguiente ingrediente, le vamos a poner sazonador completo. En este sazonador pues ya viene ajo, cebolla, pimienta, comino, viene de todo, miren. Y es para todo. Para puerco, res, pollo, pescado, para todo. Para caldos, para sopa. Y pues por supuesto no podía faltar el ingrediente número uno, que es la salsa barbecue. Bueno, se le cayó la etiqueta, pero aquí tenemos y es lo que le vamos a poner. Entonces todos estos ingredientes, familia, los vamos a poner todos los ingredientes, todo lo que les acabo de compartir. Todos estos ingredientes que estamos viendo aquí, lo vamos a poner en la licuadora, lo vamos a moler bien. Y después vamos a bañar todo, las costillitas, las vamos a dejar marinar por una hora. Posteriormente la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 2 horas. Después checamos la costillita y al último le volvemos a poner un poco más de barbecue. Entonces ahorita vamos a ocupar la mitad para poderla moler con todos los ingredientes que les acabo de mostrar. Y ya después de las 2 horas, como les digo, le vamos a poner un poco más de esta barbecue, del ingrediente número uno. Y ya después pues ya emplatamos y lo acompañamos con una rica ensalada. Bueno, familia, pues aquí ya estamos en la licuadora. Entonces ahora le vamos a poner todos los ingredientes para marinar las costillitas. Las costillitas de puerco. Las costillitas que van a ser costillas a la barbecue. Ya le pusimos la cebolla. Ahora le vamos a poner los cominos. Es solamente una pizquita de cominos. Entonces,
Ahora le vamos a poner los siguientes ingredientes. Le vamos a poner una cucharada de ajo. Miren, aquí está el ajo. Le vamos a poner el ajo. Ahora le vamos a poner un chorrito de salsa de soya. Aquí está la salsa. Le vamos a poner un poquito nada más. Esto es para marinar todo. Ahí está. Bueno, ahí vamos. El siguiente ingrediente le vamos a poner sazonador, un poco de sazonador, miren. Ahí está. Eso es calculándole al gusto de, pues de, ahora sí que de cada quien, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a poner la papicra. Vamos a ponerle un poquito. Todo va a quedar muy delicioso, miren, aquí está. Aquí lo estamos presentando. Ahora le vamos a poner el siguiente ingrediente, es un poquito de vinagre de manzana. Miren, aquí está el vinagre. Bueno, aquí se los presento. Entonces ahora le vamos a poner pues un poquito de vinagre de manzana. Solo es un chorrito. Ahí vamos, miren. Aquí ya se están viendo todos los ingredientes que le estamos poniendo. Ahora le vamos a poner un poquito de caldo de pollo Nor Suiza. Dijimos una cucharada. Una cucharada sopera. Aquí está, miren. Entonces, una cucharada sopera. Ahora le vamos a poner un poquito de jugo de naranja. Aquí el jugo de naranja se me cayó un poquito, pero ahorita vamos a limpiar. Vamos a limpiarle aquí que moví un poquito. Bueno, aquí ya lo estoy limpiando, ¿verdad? Y por último le vamos a poner un poquito de, precisamente, de barbecue para las costillitas. Esto va a quedar bien rico. Hay de diferentes presentaciones de la barbecue. Hay en dulce, en picoso. En nuestro caso, como no comemos picoso, pues le vamos a poner dulce. Y miren, familia, pues esto es todo. Voy a acercar un poquito más la licuadora. Y es muy fácil esta receta. Ahora vamos a moler. Y vamos a preparar las costillitas. Entonces, aquí está todo. Miren, ahora es a moler. Bueno, familia, pues miren, aquí ya tengo mi refractario, ya lo tengo con un poquitito nada más de mantequilla. El siguiente proceso es, le vamos a poner un poquito de aceite de olivo, un poquitito, nada más para que no se peguen las costillitas, miren, solo un poquito. Y lo vamos a embarrar aquí a todo lo que es el refractario, para posteriormente poner ya las costillas. Miren, esto solo es para, pues exactamente para que no se peguen, ¿verdad? Ok, entonces esto le va a ayudar a las costillitas. Bueno, es un poquito, de hecho es aceite de olivo extra virgen y con tantita mantequilla. Bueno, entonces ya está el molde. Ahora pasamos de este lado y pues aquí ya tenemos todo lo que molimos. Entonces ahora lo vamos a poner aquí.
Y ahora lo que vamos a hacer es poner todas nuestras costillitas. Vamos a ir incorporando una por una. Las vamos a bañar. Y exactamente las vamos a bañar, las vamos a dejar marinar por una hora aquí en el mismo molde, y ya después de una hora pues la vamos a llevar ya al horno. Entonces miren, después de 2 horas lo vamos a dejar a 350 grados Fahrenheit precisamente en el horno, y ya checamos a la hora de, bueno, tomamos el tiempo de 2 horas. Vamos a ponerla aquí. Miren, aquí vamos a poner la primera. Y así le vamos a ir haciendo con todo. Vamos con la siguiente. Esta costillita es costilla de puerco, ya está lavada. E incluso con el cuchillo, de veras quiero comentarles esto porque no les dije, con el cuchillo hay que quitarle lo más que se pueda de toda la membrana. La membrana es todo lo blanco. Y eso ayuda mucho pues para no comer mucha grasa y para que no se encoja mucho la carne. Hay que quitarle toda la membrana. La membrana es todo esto blanco. Entonces con el cuchillo se le tiene que quitar. Entonces aquí ya estamos bañando la siguiente costillita. Miren. Y la vamos a ir incorporando al molde. Y como les digo, lo vamos a dejar. Vamos a dejar marinar por una hora. Bien. La volteamos. Y aquí ya está la siguiente. Entonces, va a quedar muy sabrosas estas costillitas. Costillitas a la barbecue. Vamos con la siguiente. Bien. Y así sucesivamente vamos a seguir con las demás. Bueno, familia, pues aquí ya tenemos todas nuestras costillitas. Ya están bañadas con todo lo que molimos en la licuadora. Como les digo, vamos a dejarlo marinar. Solamente ahorita vamos a ponerle un poquito más de lo que es la barbecue para dejarlo listo para marinar por una hora, porque esto ya después lo vamos a llevar al horno. Estamos poniendo un poquito más, miren. Esto va a quedar muy sabroso. Exactamente por 2 horas. Entonces, esta receta es muy fácil. Pues es una receta pues casera, ¿verdad? Hay demasiadas recetas. Vamos a incorporarle. Hay demasiadas recetas que podemos hacer en casa para la comida de diario. Estas van a ser dulces, pero queda muy muy rica. Y bueno, pues así nada más, ¿verdad? Nada más es un toque. Déjenme enjuagarlo con lo mismo. Y pues ahora le vamos a poner un poquito de caldito. Solamente es bañarlas. Nada más para que quede bien incorporado. De lo mismo. Y listo, pues ya nada más a degustar y acompañarlo con lo que ustedes gusten. Bueno, familia, aquí estamos. Hola, familia, aquí estamos. Miren, ya pasó una hora y ya tapamos las costillitas de puerco. Y pues ya se llegó el momento de que empiece a cocer. Familia, miren. Miren, ya quedaron nuestras costillitas a la barbecue. Le acabo de apagar al horno. Y miren, qué delicia. Quedaron muy muy bien, miren, bien suavecitas, quedaron súper súper bien. Entonces pues ahora ya nada más lo único que vamos a hacer
es emplatar. Y bueno, pues vamos a degustar de estas ricas costillitas. De verdad es de que quedaron muy muy bien. Bueno, como siempre, pues igual deseamos que ustedes un día de estos pues puedan prepararlo. Es una receta muy fácil, muy sencilla, para disfrutarlo en familia. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó. Vamos a emplatar y pues a degustar. Bueno, familia, pues aquí ya emplatamos. Ahora lo único que nos queda es degustar de estas riquísimas costillitas a la barbecue. Miren, les estoy presentando las costillitas. Quedaron muy, muy, la verdad, muy deliciosas. Ya las probé. Muy bien cociditas. Y pues las estamos acompañando con una deliciosa ensalada de manzana con lechuga, con nuez, con cebolla morada, con aceite de olivo, limón y tantito vinagre. Mira, con esta deliciosa lechuga vamos a, bueno, pues ya a degustar de estas costillitas y pues no nos queda más que despedirnos de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Ale Loli Family Vlogs, y pues que tengan una bonita tarde de este lunes. Saludos a la distancia. Y bueno, con esta imagen nos despedimos.